Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión es parte del curso de Biología Matemática 2. Ya la vez pasada terminamos de platicar sobre modelos de gating markovianos. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es intentar utilizar Python para trabajar con modelos markovianos, no necesariamente de gating, pero sí que quede algo un poco general sobre cómo podemos trabajar el rollo markoviano en Python. Ok, entonces vamos a hacer un par de programitas. Vamos a programar una función que nos diga si una matriz cumple con la condición de ser estocástica. Una función que nos diga las probabilidades de alcanzar ciertos estados, ¿no? Vamos a ver una simulación completa de un proceso de Markov. Y vamos a encontrar la probabilidad dado un estado fijo, ¿no? Pero bueno, vamos hacia eso. A ver qué tanto nos da tiempo de hacer hoy. Y vámonos a la compu. Entonces, ¿qué haremos primero? Vamos a hacer la implementación de una cadena sencilla, ¿no? De un proceso sencillo. Entonces vamos a cargar las bibliotecas, el módulo linalg de SciPy. Y vamos a importar NumPy como np. Vamos a hacer un proceso que tenga dos estados. Y los vamos a poner con el símbolo O y el símbolo T, ¿no? Para que sean como las que estuvimos trabajando en clase. Vamos a hacer una matriz M que va a tener las transiciones de estado, ¿no? ¿Cómo hacemos matrices? Pues es un array que tiene dos arrays.
a ser los renglones. Digamos que si estás en el estado O y quieres ir al C, tienes probabilidad de 0.6. Pues si estás en el otro, pues debe ser el complemento para que cumplan la propiedad de ser estocástica en la matriz. Y este va a ser 0.7, 0.3. Tienes M, ahí está nuestra matriz, 0.6, 0.4, 0.7, 0.3. Entonces vamos a llamarle N al número de pasos que vamos a usar, y de momento que sean 20 pasos. Vamos a dar una condición inicial que va a ser 0, y vamos a llamarle E al estado actual, o si quieren EA, estado actual, va a ser de momento va a ser CI, ¿no? Y luego ya lo vamos actualizando. Entonces, si le damos estado, aquí vamos a llamarle mejor estado, si le pedimos el estado actual, nos va a dar O, que es abierto, ¿no? Podríamos ponerle que sea cerrado, pero no importa. Ok, entonces vamos a meter en una condicional para hacerlo un montón de veces. Esta es solo una forma de hacerlo, y un poco el reto de esta sesión pues es saber si alguien pudiera dar otra forma de escribir lo que sigue, ¿no? Entonces vamos a usar un while. While n menos 1 el estado actual va a ser np.random.choice uno de 0 o 1, o uno que sea p igual a m en el estado actual, ¿no? Es decir, cambio de estado o no cambio de estado. Luego print estado estado actual, y n vamos a quitarle 1, y cuando termine que diga termine. Entonces ahí tenemos cerrado, abierto, abierto, cerrado, cerrado, abierto, abierto, cerrado, cerrado, abierto, cerrado, abierto, 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 y termine, ¿no? Ok. Podríamos encontrar alguna distribución estacionaria para la cadena de Markov, ¿no? Igual aquí podríamos poner
n igual a 200. Y ahí tenemos toda la cadena de Markov. Ahí está. Entonces, fíjense que podemos calcular los valores propios de la m con una función de psi_t, linalg, que se llama eig. ¿No? Vamos a pedirle que calcule la m y ahí tenemos, ¿no? Tenemos acá los todo el espectro, ¿no? Tenemos los valores propios y los vectores propios asociados a esto, ¿no? Es 1 más i, el 1 y el menos 0.1, ¿no? Que es 0 por j. Y estos son vectores propios, ¿no? Entonces, pues esto ya nos da una idea de por dónde va el proceso. Ok. Ahora vamos a hacer. Supongamos que alguien nos da una matriz y queremos verificar que esa matriz representa un proceso de Markov. O que es la matriz de transiciones de un proceso de Markov. Entonces vamos a hacer una función que se llame es Markov. Y estos le vamos a dar una m, que va a ser nuestra matriz. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar todos los elementos en cada renglón y sumarlos, ¿no? Entonces para i in range desde 0 al len de m, vamos a sumar, bueno, vamos a decir que la suma es 0 originalmente y luego vamos a ir sumando, ¿no? Por j in range 0, 0 al n de m y SM igual a SM más M y J. Y así voy sumando todo. Cuando acabo de sumar, tengo que preguntar qué me quedó. Entonces, si SM no es 1, entonces return false, y en otro caso falta 1. Perdón, no se ve nada. Return true. Ok. Entonces, si a ver, por ejemplo, una matriz cualquiera.
tenga tres renglones. Que sea el 0, 0.1, 0.5. Perdón, aquí me está faltando uno, que sea... Ok, que sea 0, 0 y 1. 0.5, 0 y 0.5. Una que sepamos que más o menos lo va a cumplir, ¿no? Que siempre lo va a cumplir. Y luego hacemos una que no lo cumpla. O que no sabemos si lo va a cumplir. Perdón, es np.array. Ah, entonces... le ponemos es Markov de M, nos arroja un true, ¿no? Ahora si hacemos M igual a np.array de random np.random random.random y si le pido 10 pues hagamos una de 3x3, ¿no? Entonces llamémosle un array de este y otros dos parecidos, ¿no? nprandom3 y nprandom3. np.array array toma 2 esto lo tengo que meter en una lista y ahí está, ¿no? Tengo esa, esta vamos a llamarle m2, entonces vamos a checar si es Markov. Y no, no es Markov, ¿no? Volvemos a correr. No es Markov. ¿No? Cada vez que lo corro, la matriz es ligeramente diferente. ¿Quieren? Podemos ponerle acá. M2, ¿no? Entonces, aquí tenemos una, es esa. Y seguro que no es Markov. Seguro que no es Markov, ¿no? Entonces, son pocos los casos donde una matriz construida de esa forma pues nos va a dar una que sea como la de Markov, ¿no? Pero bueno, entonces funciona el método, la funcioncita, ¿no? Ok. Pues otra cosa que podemos hacer es tratar de... hallar la probabilidad de un estado a un tiempo dado, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Que prueba, que prueba, y esto se va a comer una G que va a ser una lista que contenga los estados, ¿no? Pero N es el número de distintos estados. Y de auxiliares vamos a usar
una F, una S y una T. La T pues va a ser el número de pasos. F, S, T. Ok. Entonces vamos a construir una P, que va a ser un array. Y le vamos a poner que sea 0 para las J, para las Is. En el range T más 1. Luego esto lo hacemos. ¿No? Entonces T más 1, T y N van a ser la dimensión de la matriz, ¿no? Ok. Luego P de S 0 igual a 1. Ahora hacemos un for para rellenar esto. Esto es for I in range de 1 a T más 1. Y para J en range de 1 a N más 1. Y para CAS en el range. Que sean elementos de nuestro diagrama de Markov. La P y J, JI. Va a ser ella misma más K. 1 por P en el K0 en el anterior. Y no son. Y vamos a pedirle que nos regrese el elemento de P, F, P, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto lo vamos a alimentar con las transiciones y con los estados. Y le vamos a preguntar por... y vamos a construir la matriz que contiene todas las probabilidades de transición de estado, ¿no? Ok, entonces esta función la guardamos por ahí. Ahora, vamos a hacer un ejemplín, ¿no? Entonces digamos que hacemos algo que tenga 7 estados. Entonces, hacemos una lista de puros ceros.
G son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, ¿no? Ok. Ahora vamos a actualizar esta lista. G en el 1 va a ser 2,0.09. Entonces le vamos a dar el peso y el y con cuál está conectada, ¿no? Okay. G2 va a ser 1 y el peso va a ser 0.23 y va a estar conectado también con 6 con peso 0.62. estos pares de aquí van a ser las casas estas, ¿no? Ok. G3 ¿quiénes son los que están conectados? El 2 con peso 0.06. G4 está conectado con 1 comproba 0.77 y con 3 comproba 0.63. El 5 está conectado con 4 comproba 0.65 y con el 3 no, con el 6 0.38. El 6 va a estar conectado con el 2, el 3, el 4 y el 5. Las probas, ¿no? Y este se va a quedar, cae en el 6 y regresa al 5, ahí se queda, ¿no? Ok. Entonces esa va a ser la G. ¿Están? Luego tenemos, vamos a ponerle la N, pues es 6. S 4. F2 y vamos a ponerle T igual a 100. Entonces G proba, ay, no estoy escribiendo nada, si corremos G proba ahí, ¿no? Dando la G
NFST. Esto acuérdense que nos va a arrojar el estado, la probabilidad de que este en el tiempo 100 le pegue al estado F, ¿no? Y la F es el 2. 0. Si hacemos, vamos a quitarle esta F y vamos a ver cuál es de que se quede en el 1. 0, 2, 6 y 5. Digamos en el 10. Aquí hay algo que no me está haciendo. A ver. Taca, taca. Las Gs todas son... Bueno, las Gs que me interesan, ¿no? Son las Ks. Las Ks unos. Le quité aquí en la definición de qué proba que esto tuviera que ser un array, ¿no? Lo dejé como una lista de listas, porque en realidad nomás estamos jugando con los índices, ¿no? Y entonces no necesitamos que tenga ninguna propiedad de array, y para rellenarlo tendríamos que usar un append que no estábamos usando. Entonces corremos otra vez esto, NFST. Entonces, ¿cuál es la proba de que se alcance el tiempo 2 que se alcance el estado 2 al tiempo 100 siempre que empecemos en 4? Es esta de aquí, ¿no? Entonces, si cambiamos esto, tenemos de alcanzar el 1 empezando en 4. De alcanzar el 1 empezando en 1, 0. Empezando en 2, 0. Empezando en 3, ahí está. 4 ya la teníamos. 5 y en 6, ahí está, ¿no? Y ahí podemos ver cuáles son todas las probas, ¿no? Entonces, ok. Para terminar, bueno, podríamos dejarlo aquí. Y ya si tuviéramos alguna otra cosa, podemos intentarlo en otra ocasión, ¿no? Pero de momento dejémoslo aquí. Jueguen con algunos de los ejemplos que hicimos. Busquen alguna forma de encontrar estados absorbentes y demás. Y le dejamos acá. Nos vemos en una siguiente sesión.